Hola, bienvenidos a Tejiendo la Felicidad. Hoy os voy a enseñar a realizar este jersey con la técnica top down. Esto quiere decir que no tiene costuras. Comenzaremos a tejer desde el cuello, iremos hacia abajo y no terminaremos hasta que el jersey esté listo. No hay que coser absolutamente nada, se teje de una pieza. Ya os he ido enseñando el proceso por Instagram, ya sabéis que me gusta hacer muchos spoilers por Instagram. Y bien, este es el resultado. Mi idea era hacerlo entero de color lila, pero luego decidí que podría quedar bien un toque de color bajo las mangas y en el elástico de abajo, aunque tú lo puedes hacer del color que quieras y con el tipo de material que tú quieras. Esto es totalmente personalizable y al gusto de cada uno. Ahora a continuación en la lista de materiales os hablaré del hilo que he empleado, porque en un principio, como os he comentado, iba a usar el lila. Pero luego, más adelante, cuando llegue el momento de hacer las mangas y el elástico, os mostraré los colores que he empleado para esta zona. A continuación, vamos con la lista de materiales. Para hacer este jersey he empleado Dralon, que es acrílico de calidad. Puedes emplear el tipo de hilo que tú quieras y del grosor que quieras. Esta es la marca que suelo usar habitualmente. Este ovillo pesa 100 gramos. Al final del vídeo te diré cuánto pesa mi jersey, cuánto he tenido que usar de material. Y para trabajar este hilo, el fabricante nos recomienda una aguja de ganchillo de 3 milímetros y yo voy a usar una de 4 milímetros para que el punto quede más suelto y así el jersey tenga más caída. También necesitaremos unos cuantos marcadores, tijeras y cinta métrica. Para comenzar tenemos que hacer una cadeneta que tenga el largo suficiente para que una vez cerrada nos pase por la cabeza. Aquí tengo mi jersey, este es el jersey que habéis visto en la presentación pero sin terminar, luego más adelante lo iremos terminando. Voy a reproducir ahora exactamente lo mismo que he hecho al comienzo para que podáis ver claramente los pasos que vamos dando. Entonces fijaos, esta sería la cadeneta de inicio. Mi cadeneta tiene 108 puntos y 43 centímetros, es lo suficiente para que pase por mi cabeza. Y luego, como a la hora de tejer estira un poco más, me queda un poco más suelto del cuello. Os voy a enseñar la medida que tiene. De aquí a aquí tiene unos 16 centímetros y medio aproximadamente. Entonces se trata de eso, de hacer una cadeneta que al cerrarla como mínimo pase por vuestra cabeza. Yo voy a repetir la misma cadeneta que hice para este jersey, 108 puntos. Ya tengo hecha la cadeneta con 108 puntos, al igual que aquí, y estos marcadores que veis los pongo cada 50 puntos. Por si me pierdo y tengo que volver a contar, tener así una referencia. Yo os aconsejo que cuando hagáis cadenetas muy largas, hagáis eso. Ahora, antes de cerrar la cadeneta, para comenzar con el jersey, vamos a establecer cada una de las partes. Vamos a ver qué cantidad de puntos tiene que tener cada una de nuestras partes, los dos delanteros y cada uno de los hombros. Esto de aquí son la zona de los aumentos. Por aquí detrás también hay dos zonas de aumentos. Pues todo esto tenemos ahora que repartirlo en nuestra cadeneta y lo vamos a hacer de la siguiente manera, con la regla de los canesús. Nuestra cadeneta, o la mía en mi caso, tiene 108 puntos. Aquí cada una tendrá un número diferente. El número de puntos de vuestra cadeneta lo tenéis que dividir entre 5. El resultado que os dé, en mi caso 21,6, serían los puntos de cada uno de los hombros. Como sale decimal, en mi caso me ha salido decimal, puede que a vosotros os quede un número entero, no pasa nada. En mi caso me ha salido decimal, lo que se hace es eliminar el decimal y quedarse con el número entero. Me quedo con el 21. A continuación, 108 lo dividimos entre 2, nos da de resultado 54. A este 54 que me ha dado a mí, a vosotros habrá dado otro número diferente, le restamos el número que tenemos de los hombros, sin el decimal, el número entero. 54 menos 21 me ha dado 33 puntos. Este sería el número de puntos del delantero y la espalda. Vamos a hacer a continuación una representación de lo que sería el canesú. Este sería el delantero, la espalda, 33 puntos en cada una de las partes y 21 en cada uno de los hombros.
¿Qué es lo que pasa? Que para este dibujo, para esta secuencia, necesitamos que la cadeneta inicial sea par. O sea, que cada una de las partes sea par. Y en mi caso me han salido todas impares. Puede ser que alguna de vosotras os haya salido alguna de las zonas pares y la otra sin pares. El caso es que hay que unificarlo todo y ponerlo par. ¿Qué he hecho yo? Pues he disminuido un punto en cada hombro, dejando 20 puntos en cada hombro, y esos puntos que he quitado a los hombros se los he añadido a la espalda y al delantero, teniendo 20 puntos en cada hombro y 34 en la espalda y el delantero. No importa si se sube o se baja un punto. Tened en cuenta que la diferencia de par a impar, o de, mejor dicho, de impar a par, es solo una cifra. No nos va a alterar mucho el resultado final de nuestro jersey. No nos lo va a alterar absolutamente nada. Entonces, no importa si tenéis que subir o bajar una cifra. Lo único que siempre tienen que coincidir los hombros y el delantero y la espalda. Que aquí tenéis par y aquí impar. Bueno, pues o añadís una cifra o quitáis una, no importa. O viceversa, si estos son pares, lo que sea. Subir o añadir una cifra, no importa. Yo aquí he disminuido una cifra y aquí la he añadido. Podéis hacerlo como queráis. Yo lo he hecho de esta manera porque, como siempre, los hombros suelen quedar en los canesús un poco más anchos que lo que es el contorno del cuerpo. He decidido añadir aquí un punto de más. Pero bueno, eso es ya al gusto de cada una. Luego, una vez que tengamos estos números, los definitivos, los pares, los tenemos que sumar. Y el número que nos dé tiene que ser el número final de puntos de nuestra cadeneta. En mi caso me ha coincidido. Ha coincidido el mismo número de la cadeneta inicial. Pero si este número os varía en algún un par de números o lo que sea, restar o añadir a vuestra cadeneta. Siempre el que va a contar es este número de aquí. Este tiene que ser el número definitivo de vuestra cadeneta. Antes de continuar, voy a hacer un pequeño inciso. Si en esta operación de aquí os da este número decimal, retiráis el decimal y hacéis la operación tal cual. Si a mí me hubiese salido 54,5, por ejemplo, pues retiro el decimal y hago 54 menos 21. Siempre las operaciones con el número entero. Ahora sí, vamos a continuar. Ahora vamos a cerrar nuestra cadeneta y antes de hacerlo tenemos que ponerla derecha, que no tenga ningún doblez. Vamos haciéndolo despacio, con paciencia. No importa lo que vaya cayendo aquí, ¿eh? No importa que se doble, lo que importa es lo que tenemos delante. Lo que tenemos delante es lo que tenemos que poner derecho. Lo que caiga por detrás no importa. Vamos poco a poco, despacito, hasta llegar aquí al final. Y ahora unimos primer punto y último punto con punto deslizado. Así. Ya tenemos cerrada la cadeneta. Ahora tenemos que hacer toda la vuelta con puntos altos. Subo con dos cadenetas y el siguiente punto alto lo tengo que hacer aquí, no aquí dentro, porque ese hueco es el nacimiento de esta cadeneta. Tanto este hueco como este puntito que está aquí abajo son el nacimiento de la cadeneta. Tenemos que ir a este punto de aquí, aquí. Este, para que lo veáis claro. Y ahí es donde vamos a hacer el siguiente punto alto. Y vamos a hacer otra cosa. Vamos a poner marcadores en la zona de los aumentos. Yo tenía 34 puntos en el delantero y la espalda y en los hombros 20. Pues voy a empezar a hacer los aumentos aquí para que me coincida. Aquí en la zona de la espalda, esta sería la espalda y esta es la costura, la unión, como veis, queda muy bien disimulada. Pero prefiero que me quede aquí en un lateral y no que me quede, por ejemplo, en el centro. Entonces, voy a contar. Este sería el hombro
Lo que voy a hacer a continuación es el hombro, así que voy a contar 20 puntos y le voy a poner un marcador. A continuación voy a dejar 33 puntos y voy a volver a poner un marcador. Luego a los 20 puntos otro marcador y luego a los 33 para terminar aquí con la parte de la espalda. Voy a ir haciendo puntos altos toda la vuelta y os voy a enseñar los marcadores cómo los voy a poner. He completado toda la cadeneta con puntos altos, he trabajado el último punto, este no se trabaja porque es el nacimiento de la cadeneta y ahora cierro en la segunda cadeneta de subida con punto deslizado. Tengo terminada esta primera vuelta del elástico del cuello. Ahora os voy a enseñar la representación, os voy a enseñar dónde he ido poniendo los marcadores. Esta sería la zona de donde nace la costura que os acabo de enseñar. Así que esta sería la zona de la espalda, la costura iría aquí. He contado a partir de la cadeneta del comienzo 34 puntos, que es la espalda. He puesto el marcador en el punto número 34. A partir de este punto número 34 he contado 20 para la zona del hombro y he puesto el marcador en el punto número 20. Luego, a partir del punto número 20 he contado 34 para la zona del delantero y he puesto el marcador en el punto número 34. Y luego he vuelto a contar 20 puntos. Aquí ya no hace falta que ponga marcador porque sabiendo que la cadeneta es el inicio, este sería el punto número 20 y este sería el otro hombro. Así que la representación sería esta. Así es como queda representado. Todavía no vamos a empezar a hacer los aumentos, pero he puesto los marcadores ya para saber, para comprobar que la cadeneta tiene los puntos correctos. Sería una faena comenzar a hacer el elástico del cuello y que cuando lo hayamos terminado y tengamos que poner los marcadores para los aumentos, nos demos cuenta de que nos hemos equivocado en los puntos. Así lo mejor es hacerlo desde el principio y sabemos que está correcto. Ahora vamos a comenzar con el elástico del cuello. Subimos con dos cadenetas, tomamos hilo y vamos a comenzar a hacer el punto elástico. Pasamos la aguja por detrás del punto, de esta manera, justo por detrás. Tomamos hilo, sacamos la aguja y hacemos punto alto. Tomamos hilo y ahora en el siguiente punto entramos de la siguiente manera. Desde aquí, de atrás hacia adelante, pasando la aguja por delante del punto, saliendo por el otro extremo, tomamos hilo, salimos hacia afuera y hacemos punto alto. Repetimos, tomamos hilo, ahora nos toca hacerlo en relieve, así que una vez que hayamos tomado hilo, pasamos por detrás del punto de esta manera, entramos, voy a repetir, entramos por la derecha, pasamos por detrás y salimos por la izquierda. Volvemos a tomar hilo, salimos y hacemos punto alto. Ahora volvemos a hacer el punto hacia atrás. Tomamos hilo, entramos por la derecha, pasamos por delante del punto rodeándolo, salimos por la izquierda, tomamos hilo, llevamos hacia afuera y hacemos punto alto. Esta misma secuencia la vamos a repetir hasta llegar al final, hasta haber completado toda la vuelta. Al llegar a un punto con marcador, retiramos el marcador, trabajamos ese punto haciendo el punto que le corresponda, en este caso es en relieve, así que trabajo el punto en relieve. Y una vez hecho el punto, volvemos a poner el marcador. Recordad que todavía no vamos a hacer los aumentos. En la parte del cuello no se hacen aumentos. Esto es solamente para tener la referencia. Y ahora sí, continuamos. He trabajado el último punto, que es en relieve. Ahora voy a la segunda cadeneta de subida y cierro con punto deslizado. Ya tengo hecha esta segunda vuelta con los marcadores puestos en su sitio. Ahora voy a comenzar la tercera vuelta. Para mi cuello
He hecho 3 vueltas. Se pueden hacer las vueltas que se quieran dependiendo del grosor que tú quieras para tu cuello. Vuelvo a subir con 2 cadenas, tomo hilo y vuelvo a hacer aquí punto en relieve, que es lo que me corresponde. Así que entro desde la derecha por detrás del punto, salgo por la izquierda, tomo hilo, salgo y hago punto alto. Vuelvo a tomar hilo, ahora el punto es hacia atrás, así que entro de atrás hacia adelante por la derecha, paso por delante del punto, salgo por la izquierda, tomo hilo, salgo y hago punto alto. Me vuelve a tocar en relieve, así que entro desde la derecha hacia la izquierda, pasando por detrás del punto, tomo hilo, salgo hacia afuera y hago punto alto. Tomo hilo, tengo que hacer el punto hacia atrás, así que entro desde la derecha hacia la izquierda, pasando por delante del punto, tomo hilo, salgo hacia afuera y hago punto alto. Vuelvo a hacer un par de ellos más. Tomo hilo, entro por la derecha del punto, paso por detrás, salgo por la izquierda, tomo hilo, vengo hacia afuera y hago punto alto. Y el último que hago, tomo hilo, toca el punto hacia atrás, así que entro desde la derecha, paso por delante del punto, salgo por la izquierda, tomo hilo, llevo hacia afuera y hago punto alto. Y completo toda la fila volviendo a poner un hilito que había aquí. Volviendo a poner los marcadores correspondientes sobre cada punto. Ya he terminado el elástico del cuello. Tiene 3 filas y mide 2 centímetros. Se puede hacer del tamaño que se quiera, se puede hacer más fino, más ancho, como se quiera. Y ahora, para que esta zona de aquí quede pulida, vamos a hacer una vuelta de puntos bajos. Comenzamos la fila de puntos bajos de la siguiente manera. Vamos a entrar en el mismo punto que estamos, en el mismo punto del que hemos hecho el cierre, en este de aquí. Vamos a entrar directamente en el punto, tomamos hilo y hacemos un punto bajo, directamente, sin cadena de subida. Vamos al siguiente punto, que sería este de aquí. Entramos y hacemos punto bajo. Y continuamos, punto por punto, haciendo punto bajo. Como podéis ver, el comienzo queda perfecto, queda un punto bajo perfecto. Vamos a seguir toda la vuelta. He terminado la vuelta, he trabajado todos los puntos con puntos bajos y ahora cerramos la vuelta entrando en el primer punto bajo que hice y haciendo punto deslizado. Ya tenemos esta vuelta terminada. Ahora sí, vamos a comenzar ya con el canesú. Vamos a subir con 2 cadenetas. Tomamos hilo y dentro del mismo punto vamos a hacer 3 puntos altos, que junto con la cadeneta de inicio que acabamos de hacer serían 4 puntos altos. Y esta sería nuestra primera zona de aumentos. A partir de aquí, pues se contarían los puntos que necesitamos para la parte de la espalda, que en mi caso son 34. Pues a partir de este punto comenzaríamos a contar esos puntos. Yo tengo el marcador puesto en el punto número 34, donde iría el siguiente aumento. Y ahora lo que vamos a hacer es tomar hilo, saltarnos un punto y en el siguiente hacemos 2 puntos altos, 1 y 2. Volvemos a tomar hilo, nos saltamos un punto y en el siguiente otros 2 puntos altos. Volvemos a tomar hilo, saltamos un punto y en el siguiente 2 puntos altos. Y esto es lo que vamos a hacer siempre. Vamos a repetir esta secuencia hasta llegar a la siguiente zona de aumentos. He llegado a la zona del aumento, retiro el marcador y voy a hacer los 4 puntos altos.
Uno, dos, tres y cuatro. Ahora lo que vamos a hacer es poner un marcador, o mejor dicho, volver a poner el marcador en esta zona para tenerla identificada. Lo vamos a poner en el centro, entre los cuatro puntos altos, que sería aquí. Ahí vamos a poner el marcador. Y continuamos, nos saltamos el siguiente punto, vamos al siguiente y hacemos dos puntos altos. Cuando lleguemos al próximo marcador, que mi próximo marcador son a los 20 puntos a partir del marcador, comenzaría a contar aquí, volvería a hacer lo mismo que hemos hecho aquí, hasta llegar al final. Al final de la vuelta nos tiene que quedar un punto libre y terminamos cerrando la vuelta haciendo un punto deslizado en la segunda cadena de subida. Ya hemos terminado la primera vuelta. Ahora vamos a desplazarnos con punto deslizado a este hueco de aquí, al espacio entre estos dos puntos. Hacemos un punto deslizado, nos desplazamos. Y ahora subimos con dos cadenetas que equivalen a un punto alto. Y aquí dentro volvemos a hacer un punto alto. Ahora nos dirigimos al siguiente espacio, que sería este de aquí, y volvemos a hacer dos puntos altos dentro de este espacio. Nos situamos ahora en el siguiente espacio, este de aquí, y volvemos a hacer dos puntos altos. En la vuelta anterior teníamos cuatro puntos altos. Hemos hecho aumento, así que ahora tenemos seis puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ya hemos hecho los aumentos que corresponden a esta zona de aumentos. Continuamos haciendo dos puntos altos dentro de cada uno de los espacios de los dos puntos altos. De esta manera, entramos aquí dentro y hacemos dos puntos altos. Directamente, sin cadeneta de separación, en ningún momento hacemos cadeneta de separación. Tomamos hilo y directamente entramos a este espacio y hacemos dos puntos altos. Volvemos a repetir, tomamos hilo y directamente entramos en este espacio y hacemos dos puntos altos. Y continuamos así hasta el siguiente aumento. He llegado a esta zona de aumentos, así que retiro el marcador y vamos a hacer dos puntos altos dentro de este espacio. Ahora, aquí en el espacio central, vamos a hacer otros dos puntos altos y otros dos en el siguiente espacio, aquí. Así tenemos seis puntos altos. En la vuelta anterior teníamos cuatro, ahora tenemos seis, igual que hemos hecho en el anterior aumento. Ahora voy a colocar el marcador en el espacio central, aquí, de esta manera. Y esto es lo que tenemos que hacer en los siguientes aumentos que nos encontremos. Y continuamos tejiendo como hemos hecho hasta ahora. He terminado la vuelta, he cerrado con punto deslizado en la segunda cadeneta de subida, tal como hice en la vuelta anterior, y ahora vamos a comenzar la tercera vuelta. Nos volvemos a desplazar con punto deslizado aquí al centro. Esto siempre lo vamos a tener que hacer, siempre en todas las vueltas nos vamos a desplazar aquí con punto deslizado. En este espacio hacemos dos cadenetas de subida y un punto alto para así tener dos puntos altos, lo mismo que hemos hecho antes. Ahora, en el espacio central, en este de aquí, si retiramos estos dos grupos de dos puntos altos y nos quedamos con lo que es la zona del aumento, el centro es este. Pues aquí dentro vamos a hacer cuatro puntos altos dentro del mismo espacio, que sería lo mismo que hicimos en la primera vuelta. Aquí hicimos cuatro puntos altos dentro de este punto, pues lo mismo en este espacio. Hemos hecho uno, dos, tres y cuatro.
En el siguiente espacio, que sería este de aquí, otros dos puntos altos. Y ya pues seguimos la secuencia tal como sigue. Continuaríamos la secuencia tal como sigue. Al llegar a este aumento, a esta zona de aumentos, retiraríamos el marcador y donde tenemos el marcador, que es en el espacio central, pues haríamos cuatro puntos altos. Continuaríamos hasta terminar la vuelta. He cerrado la vuelta con punto deslizado en la segunda cadeneta de subida, me he desplazado con punto deslizado al centro, he hecho dos cadenetas de subida y punto alto, y ahora en la zona de los aumentos volvemos a repetir lo que hicimos en esta vuelta de aquí. Tenemos que hacer dos puntos altos aquí dentro, otros dos aquí y otros dos aquí. Y así es como han quedado los aumentos. Dos puntos altos aquí, otros dos aquí y otros dos aquí. El marcador lo pondríamos aquí en el espacio central y en la próxima vuelta tendríamos que hacer dos aquí, cuatro aquí, dos aquí. Vamos a ir repitiendo siempre dos filas. La fila que hicimos al principio, que son cuatro puntos altos dentro del mismo punto, luego repartir los grupos dos, dos y dos. En la próxima, cuatro puntos altos dentro del punto central. Ahora volvemos a repetir 2, 2 y 2. En la próxima, 4 aquí dentro. Para la próxima, volvemos a repetir 2, 2 y 2. Y así sucesivamente. Continuaríamos tejiendo hasta que el canesú tenga el tamaño que queremos. Os aconsejo que cada X vueltas os lo vayáis probando. Y para facilitaros la labor, unid ambas sisas, tanto esta como esta, con un hilo. Así a la hora de probároslo será mucho más fácil. Ahora vamos a hablar de tallas. A continuación os voy a mostrar un gráfico donde se enseñan las diferentes tallas con sus correspondientes medidas. Las medidas de este gráfico corresponden a un ancho de prenda con holgura 0. Esto quiere decir que con esas medidas el jersey os quedará pegado al cuerpo. Si queréis que el jersey tenga un ajuste clásico o ligeramente holgado, el ancho normal de un jersey, pues tenéis que aumentar esas medidas entre 5 y 10 centímetros. Para una holgura mayor, para que el jersey os quede ancho, tenéis que aumentar esas medidas entre 10 y 15 centímetros. Y para una prenda muy holgada, para que el jersey os quede oversize, tenéis que aumentar esas medidas un mínimo de 15 centímetros. Para que te resulte más cómodo ver el gráfico, puedes pausar el vídeo o si lo estás viendo a través de tu móvil o celular, haz una captura de pantalla y así se te queda guardado en el teléfono. Bien, pues yo ya tengo mi canesú terminado, lo tengo puesto por la parte de la espalda. De brazo tiene 25 centímetros de ancho y de cuerpo 59. No me he guiado por ninguna talla, como es para mí, yo me lo he estado probando y cuando he llegado al tamaño que yo quería, he dejado de tejer. Me queda bastante ancho, pero yo quería un jersey que me quedase suelto. Así que una vez que ya tengáis el canesú terminado, lo que vamos a hacer a continuación es tejer el cuerpo, desde la sisa hacia abajo. Tenemos que tener el canesú posicionado del derecho, esta sería la parte del revés. Y lo primero que tenemos que hacer es cortar el hilo que da comienzo a cada vuelta, porque a partir de ahora no vamos a comenzar desde aquí, porque sería prolongar esta costura y quedaría bastante feo que se continuase viendo a lo largo de toda la espalda. Aquí arriba es poca longitud, una vez que tengamos el jersey terminado y nos lo pongamos no se va a notar tanto, y si se nota puede considerarse incluso como un elemento decorativo, pero que se continúe viendo a lo largo de la espalda pues no tiene ningún sentido. Queda muy feo una costura en la espalda de un jersey, así que para disimularlo al máximo tenemos que comenzar bajo una de las sisas. De esta manera queda más disimulada la costura. Se puede comenzar por cualquiera de las dos, yo por ejemplo voy a comenzar por esta. Enfrentamos ambas partes de la sisa. Esta zona de aquí no hay que tejerla porque es la de la manga, se continuaría por aquí, por la del cuerpo. Pasamos la aguja por el centro de la sisa, tanto en una parte como en otra, tomamos hilo, lo pasamos por ambas partes, sujetamos este cabo de aquí para que no se vaya y hacemos un punto deslizado. De esta manera tenemos unidas ambas partes. Tiramos un poquito de este hilo para que no se abra y a continuación hacemos dos cadenetas. Continúo ahora tejiendo por aquí
Tomo el hilo para que no se escape, lo sujeto, voy al siguiente espacio que me encuentro, que sería este de aquí, y hago dos puntos altos escondiendo la cola de hilo por detrás. Uno y dos. Voy al siguiente espacio, que sería este, y vuelvo a hacer dos puntos altos. La cola de hilo no voy a seguir escondiéndola porque al haber bastante distancia entre aquí y aquí, se puede ver por aquí arriba. Así que ya cuando termine la prenda, lo escondo. La dejo por aquí apartada y continúo. Entro en este espacio y hago dos puntos altos. Uno y dos. En este otro espacio otros dos y continuaríamos como hemos hecho hasta ahora hasta llegar a la siguiente sisa que os enseñaré cómo se hace. He continuado tejiendo y he parado justo delante de la zona de los aumentos. Ahora vamos a hacer directamente un punto alto para unir ambas partes. Tomamos lazada, entro por este espacio, por lo que sería la zona de los aumentos, hago lo mismo en la otra parte, entro por el espacio, tomo lazada, salgo y hago un punto alto. Hemos unido ambas zonas con un punto alto. Ahora giramos para seguir por la otra parte. Recordad que esta no se trabaja, la manga por ahora no se trabaja. Y este punto alto que acabamos de hacer ha caído por esta parte. Pues vamos a hacer otro punto alto en este espacio de aquí. En lo que sería la unión de ambas partes, ¿veis? Aquí en la unión vamos a hacer otro punto alto. Entro dentro del espacio y hago punto alto. Tengo hecho un punto alto en esta parte y otro en esta. Ahora tomo hilo, voy al siguiente espacio, que sería este de aquí, y hago dos puntos altos, lo que hemos hecho hasta ahora. Así, y así es como quedaría. Ahora continuamos tejiendo normal, como hemos hecho todo este tiempo. He trabajado toda la vuelta, acabo de hacer el último espacio y este, el espacio que hemos unido con el otro, ¿veis? Aquí tenemos el hilo que nos indica que es la unión. Ahí dentro vamos a hacer en este espacio un punto alto. ¿Qué vamos a unir ahora con punto deslizado con las dos cadenas que hicimos al comienzo de subida? Vamos a la segunda cadena y cerramos con punto deslizado, quedándonos de esta manera aquí otros dos puntos altos al igual que la secuencia que hemos hecho hasta ahora. Ahora vamos a comenzar a trabajar aquí dentro, dentro de este espacio. Así que lo que vamos a hacer es entrar dentro, tomamos hilo, salimos y hacemos un punto bajo. Ahora hacemos una cadeneta, de esta manera tenemos un falso punto alto. Tomamos hilo, entramos dentro y hacemos un punto alto normal. Ya tenemos nuestros dos puntos altos dentro de este espacio. Y ahora continuamos, vamos a este espacio y hacemos dos puntos altos. Continuamos y en la otra sisa vamos a hacer lo mismo que acabamos de hacer aquí. Pues haríamos dos puntos altos dentro de este espacio, dentro de los dos puntos altos que hemos hecho para unir la sisa. Y volviendo al principio, haríamos dos puntos altos aquí y cerraríamos con punto deslizado en la cadena de subida que hicimos sobre el punto bajo. Ya a continuación continuamos como hicimos el comienzo del canesú. Nos desplazamos con punto deslizado aquí al centro, subimos con dos cadenas, hacemos un punto alto y continuamos la secuencia. En realidad este falso punto alto solo lo he hecho aquí para que me quede bien en esta situación, pero ya a partir de ahora pues seguimos haciendo la costura como hicimos antes. Ya solo tendríamos que ir tejiendo dando vueltas hasta que el jersey tenga el tamaño que queramos, pero os voy a hacer una apreciación. Cuando he cerrado mi sisa, lo he hecho en esta situación, en la que tengo cuatro puntos altos dentro de este espacio. La situación anterior pues sería dos puntos altos dentro de este espacio. Si tú te has quedado en esta situación, tienes que proceder exactamente igual que he hecho yo, uniendo por aquí por el centro y luego trabajando los huecos que te encuentres. El procedimiento es exactamente el mismo. Ahora sí, vamos a seguir tejiendo hasta tener el largo que queramos.
Ya he hecho el largo del jersey. Desde el filo del cuello hasta aquí abajo mide 48 centímetros y medio. Ahora le voy a poner unos cuantos centímetros de elástico. También he hecho una de las mangas. Como podéis ver, he añadido un poquito de color aquí al final. En un principio el jersey lo iba a hacer entero del mismo color, pero finalmente he decidido darle un toque de color y he hecho las mangas de esta manera. Le he puesto este color que sería blanco y púrpura. Ahora aquí al final el elástico lo voy a hacer de color púrpura. Vamos a comenzar con el elástico y luego os enseño a hacer las mangas. Para hacer el elástico voy a hacer unas cuantas vueltas de puntos bajos. He cortado este hilo porque voy a hacer un cambio de color, pero si tú quieres continuar tejiendo con el mismo hilo no hace falta que lo cortes, simplemente sigues tejiendo. En cuanto al largo del jersey no corresponde a ninguna talla, ya que esto es al gusto de cada una. Ahora para hacer el cambio de color me voy a situar en este punto de aquí, en el punto de la costura, y voy a hacer el cambio de color. Voy a pasar el hilo nuevo, dejo un poco de hilo por detrás, lo ajusto y hago un punto para fijar el hilo. A continuación voy a hacer un punto bajo, entro en el mismo punto y hago un punto bajo. Y continúo haciendo puntos bajos, punto por punto. Estos hilos los dejo aquí para esconderlos más tarde y voy a continuar haciendo puntos bajos. He trabajado el último punto y ahora entro en el punto bajo del inicio y cierro con un punto deslizado. Si tú empezaste con el mismo hilo sin cortar el hilo, directamente en el punto en el que te encuentres haces el punto bajo. Ahora, para la segunda vuelta, voy a entrar directamente en este punto bajo, en el primero de la vuelta anterior, y voy a hacer un punto bajo. Y voy a continuar haciendo puntos bajos toda la vuelta. Si quieres, para no confundirte, puedes poner en el primer punto que hemos trabajado un marcador. Sí, porque luego cuando lleguemos aquí puede crear confusión y podemos perder un poco la noción de dónde comenzamos. Así que le podemos poner un marcador. Este punto de aquí no se trabaja porque este es el punto deslizado de haber cerrado la vuelta anterior. Entonces, al llegar aquí tendríamos que cerrar directamente con punto deslizado en este punto de aquí y volveríamos a subir como hemos hecho ahora, así hasta tener las vueltas que queramos. Yo os aconsejo que os vayáis probando el jersey y cuando tengáis el largo de elástico que queráis dejéis de tejer, y si es para otra persona pues tomadle las medidas desde el cuello hasta el largo que ella quiera que tenga el jersey y hacéis esa medida. Bien, ahora cuando lo tenga terminado os enseño cómo queda. Ya he terminado, he cerrado la última vuelta con punto deslizado y en total he hecho 10 filas y mide 4 centímetros. A continuación vamos a hacer las mangas, aunque ya tengo hecha una, la manera de proceder para las dos es exactamente la misma. Para comenzar nuestra manga nos vamos a dirigir a la sisa, a la unión de ambas partes. Vamos a pasar la aguja por aquí, por la posición central, pasamos el hilo, hacemos un punto para fijar el hilo y otros dos puntos que equivalen a un punto alto. Aquí siempre en esta zona va a haber dos cadenetas que equivalen a un punto alto. Ahora a continuación nos venimos a este espacio de aquí y hacemos dos puntos altos, uno y dos. Aprovecho para esconder la cola de hilo por detrás, pero solo en este punto, no lo voy a hacer en los demás porque se va a ir viendo por arriba, así que asegurándome de que ya no se va a ir, dejo el hilo apartado por detrás y continúo haciendo puntos altos en cada uno de los espacios, 1 y 2. Continuamos así toda la vuelta hasta llegar al último espacio, que sería este de aquí. Ya he hecho toda la vuelta, he trabajado el último espacio y ahora voy a cerrar en la segunda cadeneta de subida con punto deslizado.
Ya tengo terminada esta vuelta. Para la siguiente vuelta vuelvo a subir con dos cadenetas que equivalen a un punto alto, tomo hilo, entro en este espacio y trabajo los dos puntos altos que corresponden. Se sigue igual hasta completar toda la vuelta, hasta terminar aquí, y se cerraría en la segunda cadeneta de subida con punto deslizado. Y siempre vamos a hacer lo mismo, aquí siempre va a ir dos cadenetas de subida. Continuaríamos tejiendo en círculo hasta que la manga tenga el largo que queramos. Yo cuando llegue al cambio de color os voy a decir cómo lo he hecho. Si vosotros queréis seguir con el mismo color, pues podéis seguir sin problemas. En cuanto al largo de la manga, la mía desde la sisa hasta el puño mide 40 centímetros. Si tomo como referencia el cuello hasta el final de la manga mide 62 centímetros. Si la prenda es para vosotros, no hay problema, os la vais probando. Cuando lleguéis al largo de manga que queráis, dejáis de tejer y seguiremos con el puño. ¿Qué es para otra persona? Pues le tomáis el largo del brazo hasta donde ella quiera que llegue la manga y tejéis ese largo. Simplemente es eso. Bien, voy a continuar y ahora os enseño el cambio de color. Ya he llegado a la vuelta donde voy a hacer el cambio de color. Voy a hacer dos filas de púrpura, tres de blanco y luego vamos a hacer el puño. Así que ahora en este punto de aquí lo que voy a hacer es introducir el color nuevo, el púrpura. Lo ajusto así. Yo ya tengo cortado el hilo, como podéis ver. Si queréis seguir con el mismo color hasta el final de la manga, tampoco hay problema. Ya sabéis que esto es totalmente personalizable. Vamos a subir con dos cadenetas. Y ahora me voy a situar, pues como siempre, aquí en este espacio y hago los dos puntos altos. No voy a esconder el hilo por detrás porque ya sabéis que luego se ve por aquí, así que lo dejaré para más tarde. Y bueno, lo dicho, el cambio de color es algo opcional, es una sugerencia mía, pero que podéis seguir tejiendo con el mismo color sin problema. Bien, voy a completar, como os he dicho, dos vueltas de púrpura y tres de blanco. Al llegar aquí, lo único que tengo que hacer es cerrar aquí con punto deslizado en la segunda cadeneta de subida. Subiría con dos cadenetas y ya pues seguiría como hemos hecho hasta ahora. Ya he terminado con las franjas de color de la manga y ahora tengo que hacer el puño. Y para conseguir este efecto, para que la manga quede suelta y apretada en el puño, tenemos que hacer disminuciones. Llegados a este momento, cada una pues tendremos la manga con un ancho diferente, tendremos que hacer según el ancho más o menos disminuciones. Puede ser que a la primera consigáis que el ancho del puño se ajuste bien a vuestra muñeca o que tengáis que hacer un segundo intento. Yo tuve que hacer un segundo intento. Voy a mostraros cómo hay que hacerlo. Vamos a pasar el hilo nuevo por aquí, o si tenéis el mismo hilo pues continuáis tal cual. Yo voy a pasar el hilo nuevo. Y yo empecé convirtiendo dos puntos en uno. Vi que me seguía quedando ancho, pues convertía tres puntos en uno. De la siguiente manera, fijaos. Estos son todos puntos bajos, igual que hicimos el elástico de la base del jersey. Pues ahora, una vez que me he situado aquí, voy a entrar en este punto directamente haciendo un punto bajo. Entro aquí, hago punto bajo y ahora vamos a probar haciendo una disminución, tomando dos puntos y convirtiéndolos en uno. Estoy en este punto de aquí, pues ahora entro en este punto. Voy a apartar estos hilos, tomo hilo como si fuese a hacer un punto bajo, me quedo con el aro montado en la aguja, vuelvo a entrar en el siguiente punto, tomo hilo, salgo, tengo tres lazadas montadas en la aguja y paso hilo de una vez por todas. He convertido dos puntos en uno, he hecho una disminución. Continúo en el siguiente punto, entro, vuelvo a entrar directamente en el siguiente punto, tomo hilo, tengo tres lazadas y paso el hilo de una vez. Así estoy haciendo una disminución.
Dos puntos los estoy convirtiendo en uno. Al hacerlo así, me seguía quedando, evidentemente, claro, estoy que completar toda la vuelta, pero me quedaba grande. Así que hice lo siguiente, podéis empezar por probar así y si veis que al terminar la vuelta os queda bien, estupendo, y si no, pues hacéis lo siguiente. Entro en este punto, tomo hilo, salgo, entro en el siguiente punto, tomo hilo, salgo, entro de nuevo en el siguiente punto. ¿Veis? He tomado tres puntos, tengo cuatro lazadas montadas en la aguja, tomo hilo y lo paso directamente por las cuatro lazadas. He convertido tres puntos en uno, he hecho dos disminuciones. Vuelvo a entrar en el siguiente punto, tomo lazada, siguiente punto, tomo lazada, siguiente punto, tomo lazada, tengo cuatro aros montados en la aguja, tomo hilo y lo paso por los cuatro. Y continúo así. 1, 2 y 3. Paso hilo. Así es como he hecho esta parte de aquí. Y continúo así toda la vuelta. Estoy terminando la vuelta, así que tomo este punto, tomo este otro, tomo el del principio y cierro con punto deslizado. Ya tengo terminada la vuelta. Al llegar aquí al final no importa si los puntos no te cuadran bien. Puede ser que tengas que tomar un punto de más para poder cerrar la vuelta, pero bueno, no pasa nada, no tiene ningún problema. Ahora yo lo que he hecho son 5 vueltas de punto bajo más otra vuelta con este color, con el color lila, el del jersey. Ahora el puño es al gusto de cada una. Ya dependiendo de si lo quieres más ancho o más estrecho, pues da las vueltas que tú quieras. Yo voy a comenzar con los puntos bajos de la siguiente manera. Voy a hacer un punto bajo directamente aquí, en el punto bajo que viene a continuación. Así que entro y hago un punto bajo. Si quieres, puedes poner un marcador en este punto para no liarte. Ahora me voy al siguiente punto y hago punto bajo, siguiente, punto bajo, y voy a continuar así hasta llegar aquí. Cerraré con punto deslizado, voy a hacer 4 vueltas más, en total 5 de puntos bajos, y luego la última vuelta de este color. He terminado las mangas con un filo de puntos bajos en color lila. El jersey ya lo tengo terminado, he escondido los hilos y ya lo tengo listo para estrenarlo. Lo tengo puesto por la parte de la espalda porque os quiero enseñar la costura de la espalda, la que hicimos al comienzo, que luego aquí se va perdiendo. Como podéis ver, apenas se nota, queda muy bien integrada. La espalda y el derecho es igual, así que no importa que os lo muestre así. Bien, pues en total he empleado 450 gramos de hilo. Muchas gracias por estar ahí.